Amigos, amigas, buenas tardes. Nos encontramos en el Complejo Deportivo Bolivariano de la ciudad de Cuenca, en donde se estará disputando el campeonato de racquetball. Mis panas, amigos, ¿qué tal? Estamos nada más y nada menos que con el sexto a nivel mundial y primero en el Ecuador, José Daniel Ugalde. Mucho gusto, mi hermano. Te vi competir y realmente que es un espectáculo lo que tú das. ¿Cómo te sientes luego de haber ganado? Bueno, la verdad es súper bien. Es un campeonato nacional, el cual por obligación tenemos que ganar con mi compañero Juan Francisco. Somos la pareja número uno del país y él y yo somos el 1-2 del país también en singles. Y pues este torneo nos ha servido mucho porque ya el día de mañana estamos viajando ya para otro torneo más, esta vez internacional, que va a ser en Costa Rica. ¡Ah, oh, wow! Y mira que yo te estoy stalkeando, que seguramente me has visto. Y vi que también estuviste en otro país anteriormente. ¿Dónde estabas compitiendo? Bueno, últimamente hemos estado compitiendo en varios países, tanto en Estados Unidos, que fue dos torneos que tuvimos en Atlanta y Miami. Después de eso estuvimos en Chile y posteriormente fuimos ya al Panamericano en Guatemala, en donde conseguimos con Juan Francisco los cupos para los Juegos Panamericanos en Chile. Genial, hermano, genial. Y otro tema, también veo que te mueves bastante en redes. ¿Tú tienes una compañía publicitaria o eres tú independiente? Pero no, el tema de redes sociales se ha vuelto cada vez más importante para nosotros los deportistas, así que tengo dos agencias a falta de una. Genial, hermano. Una local y una internacional, pues. Pero bueno, podemos ser la tercera. Puede ser, sí, exactamente. Así que gracias a ello, gracias a los resultados, pues también han venido los auspiciantes de encima y se vendrán muchos más, espero, y que también vengan mejores resultados. Perfecto, y justo ese tema que tocaste de los auspiciantes. José Daniel Ugalde consiguió a todos estos auspiciantes. Bueno, aquí muchas veces son amistades que tienen empresas, otras empresas ya más grandes que van viendo el potencial de cada deportista y se quieren sumar a esto. Aparte de eso, tenemos ahora los deportistas del apoyo del incentivo tributario, del cual las empresas pueden deducir sus impuestos. Como dicen, en vez de pagar al Estado, apoyan al deportista, entonces ganan todos, porque también el Ministerio del Deporte nos está apoyando, pero a veces el presupuesto es un poco limitado. Entonces se forma como que un triángulo de apoyo hacia el deportista para que con lo que hemos tenido, hemos sacado resultados. Entonces imagínense si tenemos todo. Porque estaba viendo número 6 a nivel mundial, pero para que llegues a eso fue una serie de caminos, fracasos, altos y bajos. Cuéntanos un poco más sobre cómo ha sido llegar a estar en el top 10. Bueno, la verdad es un camino largo. El ranking mundial se suman los tres últimos mundiales Open, son cada 2 años. Entonces es también premio a los buenos resultados en cada mundial y premio a la consistencia de estar clasificando por el país cada vez. Yo empecé a jugar ya en la categoría Open, mi primer mundial a la edad de 15 años, mientras seguía siendo juvenil, así que fue una gran experiencia, pues, y ahora los resultados se van dando. Pero es un camino largo, ¿no? No piensa no es de la noche a la mañana. Claro, claro. Y la última cosa, ¿algún deportista ecuatoriano que tú admires, sea de la disciplina deportiva que sea? ¿Alguien que tengas en mente? Bueno, admiro a muchos deportistas. La verdad no tengo uno en mente, o sea, como que claro, pero a uno de lo que le voy a decir, medio que le copio lo que hace en redes sociales, porque pienso que está haciendo un buen trabajo él y su agencia que debe tener, es David Hurtado. Ah, el seleccionado a París. Claro. 20 sí, kilómetros sí. Marcha. Sí, sí, no lo conozco personalmente, pero veo cómo se mueve en redes y parte de eso también me ha ayudado a mí para ver. Siempre hay que copiar lo bueno y pues también Glenda Morejón ha estado aquí jugando racket, juega súper bien.
y le gusta el racket porque es su desfogue muchas veces de lo que ella entrena. Muchos los deportistas a veces necesitamos un desfogue de hacer lo que hacemos, porque es muy duro, es muy pesado, no, amamos lo que hacemos, pero muchas veces te consume bastante. O sea, en mi caso, amo la playa, o sea, la playa para mí es mi desfogue. En el caso de Glenda, viene bastantes veces porque el novio de ella es jugador de racquetball y le gusta mucho, porque como ustedes van a ver en el video, en el partido, es bastante desgastante, o sea, no hay tiempo para pensar. Es una rápido, y una y ahí mismo, ¿sí? Y está considerado el racquetball dentro de los 4 deportes del mundo que quemas más calorías en media hora o una hora de juego. ¿Listo? Bueno, invitarles a todos los jóvenes, niños, adultos, este deporte es para todas las edades. Yo en lo personal empecé a los 5 años, hay muchas personas que empezaron a los 10, 12 y llegaron a ser seleccionados del Ecuador, y otras personas que empezaron a sus 20 años y lograron también medallas. Entonces, este deporte es bastante longevo, hay gente de 80, 90 años jugando, ha habido campeones mundiales Open con 43 años, así que es un deporte que pues van a poder practicar toda su vida. Eso sí, un consejo: si les gusta este deporte, manténganse en un deporte. Conozco muchos buenos deportistas que eran muy buenos para todos los deportes, pero nunca se destacaron en ninguno justamente por no elegir uno. Así que si eligen el racquetball, están tomando una muy buena decisión. We'll be right back.